morning, people of the world. Today we are in Colombia, in the peace community of San Jose de Apartado. And this morning, Dona Brigida will speak about how to overcome violence. Quiero saludar este nuevo día y decirle a nuestro Padre Dios en el que creemos que tengamos la valentía y la fuerza de ser humildes y de perseverar en esta lucha de la comunidad de paz para seguir construyendo y regando semillas a nivel de Colombia y del mundo. Creo que sin la humildad y sin la perseverancia no podríamos construir paz donde ha habido guerra, donde ha habido dolor. Pero esta comunidad somos un ejemplo de amor, de humildad y de perseverancia. Te pedimos, Padre, en quien creemos, que nos guíes por el mejor camino y guía a nuestros jóvenes y nuestros niños para que sean los que sigan después de nosotros. También para que haya paz en el mundo, especialmente en Siria, Israel y Palestina. Te pedimos, Padre, que le ablandes el corazón a esas personas que tienen corazón de piedra y que aún son mezquinos y piensan en ellos mismos, no piensan en los demás. Con ese amor con que nos has dejado aquí en la tierra, te pedimos que bendigas nuestras tierras y nuestras manos que las trabajamos. Que nos dé fuerza para superar el dolor y el sufrimiento que hemos tenido durante todos estos años y que seguimos teniendo. Porque a pesar de un acuerdo de paz, hoy día las cosas siguen difíciles, el paramilitarismo se sigue incrementando, las amenazas contra la comunidad y contra la gente que lucha a nivel del país. Con el amor, con la humildad que debemos seguir teniendo durante este 21 años, 22 que ya vamos a cumplir, para construir que esa misma humildad y esa perseverancia la sigamos teniendo. Te damos gracias también por toda la gente a nivel del mundo que viene acompañando en solidaridad con nosotros y especialmente a Samera, que ya tiene muchos años de estar con nosotros en esta lucha defendiendo lo sagrado de la tierra y el agua. Muchas gracias. Vamos a cantar un cantito de ti. Claro que sí. Sí, claro. Caminamos frente al sol.